Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy martes pues tenemos nuestra adoración. Recuerden que ya todos los días tenemos esta media hora santa, media hora de adoración. Y queremos, hermanos, hermanas, que todos nosotros nos empeñemos en provocar este gran salto cualitativo en el siglo XXI en nuestra amada patria República Dominicana. Vamos a trabajar duro, trabajar fuerte, para que tengamos realmente un espacio que sea una expresión del reino de Dios. El reino de Dios, como dice Pablo, no es comida, no es bebida, no es mundanidad. El reino de Dios es justicia, paz y santidad en el Espíritu Santo. Y la plataforma que queremos poner, hermanos y hermanas, para lograr este salto cualitativo es la adoración perpetua y el rezo del Santo Cenáculo en todas las capillas de República Dominicana, parroquias, monasterios, cuando se puede en un monasterio, oración, adoración, adoración. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que la oración cristiana jamás es alienante, jamás es alienante. Mientras más oramos, más nos comprometemos en los procesos de liberación, en los procesos de liberación. Y no solamente la liberación, digamos, económica, en el caso de los países empobrecidos, que los países desarrollados ya como han llegado al desarrollo. Entonces, pero se da el proceso de liberación. La liberación más importante, hermanos y hermanas, es liberar al hombre de la tiranía del pecado. Es liberar al hombre de la tiranía y la mujer de la tiranía del pecado. La soberbia, la ira, la violencia, la lujuria, la indiferencia. Entonces, mientras más estamos con Dios, más nos empeñamos en los procesos de liberación, liberación social, liberación del pecado, que es lo más urgente, hermanos y hermanas. Y la liberación es importantísima. Afecta a la totalidad de la humanidad y del planeta. Liberar al planeta Tierra, nuestra casa común, hermanos y hermanas, de la tiranía del ser humano, de la tiranía de la avaricia. La tiranía de la avaricia, capaz de dañar una montaña, un río, buscando dinero. Entonces, hermanos, hermanas, empeñémonos, queremos poner esta plataforma que en sí misma ya será un salto cualitativo. Cuando tengamos, hermanos, hermanas, República Dominicana, adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias, ya esto será un salto cualitativo. Será la página más hermosa que se ha escrito en la historia de República Dominicana. Un pueblo de adoración, un pueblo que adora a Dios mañana, tarde y noche, las 24 horas del día. Y recordemos, hermanos y hermanas, que esta nación nuestra es una nación bendita. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la historia de la humanidad. Esta pequeña isla, donde comenzó, digamos, la historia de la salvación de este continente. Aquí comenzó la historia de la salvación de este continente. La primera misa, los primeros misioneros, aquí comenzó todo.
una ocasión me decía una mujer muy talentosa que Dios puso un pie en Israel y otro pie en República Dominicana. Dos naciones escogidas. Pero nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que darnos prisa y aportar ese granito de arena, y no, granito de arena, y no nos asombre, el granito de arena. No nos asombre nada de eso, hermanos y hermanas. Recordemos, yo particularmente acepto, no soy un hombre de ciencia, pero sí me encanta la ciencia, yo acepto, ¿verdad?, la teoría del Big Bang, la gran explosión cósmica. Entonces todo comenzó en algo más pequeño que un granito de arena. Todo comenzó en algo pequeñito. El Big Bang. Entonces que República Dominicana aporte su granito de arena en este devenir de la historia, no solamente nuestra, sino de la humanidad, hermanos y hermanas. Démonos prisa, aceleremos la historia. Esto es algo que queremos lograr pronto, hermanos y hermanas. La adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Yo sueño con esas montañas. Nosotros tuvimos unas monjas que ahora viven en un monasterio en Santo Cerro, La Vega, hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara de clausura. Es el primer monasterio, hermanos y hermanas, de fundación dominicana. O sea, aquí tenemos religiosas de clausuras, las capuchinas, Clarisa, del Carmelo, y también de la que están en Puerto Plata y en Higüey, la Salesa, pero fundada por San Francisco de Sales, de orientación contemplativa. Pero todas se han fundado en el extranjero. Francia, España, Italia. Pero estas hermanas han nacido aquí, en República Dominicana, hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara. Estas hermanas duraron 9 meses, hermanos y hermanas, en el corazón de la sierra, en el corazón de la sierra de San José de las Matas, en Las Lagunas. Allí hay una capilla, creo que dedicada a Nuestra Señora de la Altagracia. Yo siempre me imagino el cenáculo allí todos los sábados. Esos campesinos que bajan de las montañas, 6 de la mañana, con su foquito, cuando es invierno sobre todo, a rezar el cenáculo. Esa capilla queda como en el corazón de la sierra de San José de las Matas, incrustada en montañas. ¡Qué belleza! Entonces, hermanos y hermanas, pensemos en esos lugares remotos, en los barrios donde hay violencia, droga, rezando permanentemente el cenáculo, la adoración perpetua. ¿Cómo no va a cambiar República Dominicana, hermanos y hermanas? Que tenemos el arma en nuestras manos. Tenemos el arma en nuestras manos para darle un giro positivo a la historia de República Dominicana. El rezo del cenáculo todos los sábados y la adoración perpetua. El poder nuestro, hermanos y hermanas, repito, no está en la oración, ese texto paradigmático que siempre proponemos, Éxodo 17, del 8 al 16. Moisés, con los brazos en altos, cambia el curso de un acontecimiento. Moisés, con los brazos en altos, cambia el curso de un acontecimiento. El poder de la oración, hermanos y hermanas.
de nosotros tenemos el poder de cambiar el curso de la historia de la República Dominicana, que el curso que tiene actualmente no es bueno. El curso de nuestra historia no es bueno. Violencia, corrupción, impunidad, perversa distribución de los bienes, daño a la madre tierra. Tenemos un curso no bueno. Hay que cambiar este curso y tenemos el poder de hacerlo. Brazos en altos para cambiar el curso de la historia. Bien, hermanos, hermanas, hoy martes la Santa Madre Iglesia nos da el Evangelio de Juan 10, 22 al 30. Juan 10, 22 al 30, siguiendo este contexto del buen pastor, Jesús, el buen pastor. Dice el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz, la voz del pastor. Escuchar la voz de Jesús. Y nuevamente, hermanos, hermanas, ese texto ya comentado del final del capítulo 6 de San Juan. Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Escuchemos la voz de Jesús, hermanos, hermanas. Pero es una escucha, recordemos siempre, hermanos, hermanas, es una escucha obediencial. Si Jesús me dice a mí, perdona 70 veces 7, ya eso no, como decía Francisco de Asís, no empecemos a dar interpretaciones acomodaticias. Hay que perdonar 70 veces 7. Ese atributo del amor que Pablo menciona, el amor no toma en cuenta el mal. Te hacen daño, pero daño. Te han matado a un ser querido. Pero no tome en cuenta ese mal para no hacerle bien a ese ser que te hizo mal. El amor no toma en cuenta el mal. Esto es escuchar la voz del buen pastor. Yo me adhiero a su enseñanza. Y recordemos, hermanos y hermanas, que una vez que Jesús no se redimió con el poder de su sangre, esto es importante, hermanos y hermanas, una vez que Jesús no se redimió con el poder de su sangre y nos envió juntamente con su Padre eterno el don inefable del Espíritu Santo, todo lo que Él nos dijo es posible vivirlo, hermanos y hermanas. Podemos perdonar 70 veces 7. Podemos poner siempre la otra mejilla. Podemos mirar siempre a una mujer, a un hombre con ojos puros. Podemos recuperar la inocencia primordial. Podemos vivir esta existencia humana en medio de un mundo hostil sin encolerizarnos, sin perder la paciencia. Vivir como Él vivió. Podemos, porque hemos sido redimidos. Podemos siempre, hermanos y hermanas, tomar una decisión inteligente, sabia. Podemos, porque ya la libertad ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y hemos recuperado la libertad original antes del pecado de Adán y Eva. Te podemos siempre tomar una decisión sabia, correcta e inteligente. Recordemos esta que predicamos siempre en nuestra escuelita. El ser humano es el resultado de sus decisiones. Tratemos de que todas nuestras decisiones sean sabias, correctas e inteligentes. Siempre. Y la decisión más sabia, la más correcta y la más inteligente es decidirse por ser discípulos, discípulos de Jesús, en la universidad que Él fundó, la Iglesia Católica. La decisión más inteligente, la más sabia que un ser humano pueda hacer en el decurso de su vida es decidirse por hacerse discípulo de Jesús, discípula de Jesús,
en la universidad que él fundó. Y la universidad que Jesús fundó para vivir su discipulado y graduarse en santidad es la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso queremos trabajar, hermanos, hermanas, día y noche, para que todos los hombres y mujeres que creemos en Dios nos agrupemos y nos cobijemos bajo el manto de la Santa Universidad que Jesús fundó, la Iglesia Católica. Es cierto que no siempre ha estado a la altura de su fundador, pero no deja de ser la universidad que él fundó, la Santa Madre Iglesia Católica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.